Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Gracias, por estar acompañando una edición más de Destino Buenos Aires. Y esta nuestra ciudad autónoma, indudablemente, es generadora de hechos culturales de enorme trascendencia. Estamos en Arte Va, Arte Buenos Aires, la exposición más representativa en lo que arte refiere, no solo de nuestra Argentina, sino por su verdadera trascendencia internacional. Pero en este Destino Buenos Aires, como siempre, vamos a transitar y vivir junto a todos ustedes momentos lindos, cosas atractivas, sorpresas, testimonios, reflexiones, todo, puesto que comenzamos así. Bueno, Arte Va es uno de los grandes ámbitos de balance, de exposición de una parte de la plástica argentina, del arte argentino. Un ámbito propicio para las vanguardias, para las búsquedas, para las alternativas y también para el fomento del mercado. Que tengamos en cuenta que estamos hablando no solo de una estética, sino de algo que conforma producción, trabajo. Hay gente que vive de la creatividad y en ese sentido estamos hablando también de lo que es una industria creativa. Nosotros apoyamos con nuestra presencia, con un stand, y en este caso tenemos una muestra de lo que es la colección de León Ferrari que tenemos en el Museo Nacional de Bellas Artes, uno de los grandes artistas argentinos vivos, ¿no? Así que siempre nuestra presencia se caracteriza por exponer obras ya no con un sentido de galería, sino con lo que implica la responsabilidad del Estado en el fomento y la protección del patrimonio artístico y de la creatividad. Mira, nosotros creo que celebramos que esta sea una ciudad con un brillo cultural destacable, reconocido internacionalmente. Y parte de ese brillo es un esfuerzo del Estado Nacional a través del Gobierno Nacional y de la Secretaría de Cultura de la Nación. Cada vez que se habla de los circuitos más importantes del arte, es ineludible mencionar las grandes muestras que suele exponer la Secretaría de Cultura de la Nación en sus ámbitos. Sea el Museo Nacional de Bellas Artes, el Palais de Glass, el Museo de Arte Decorativo, el Museo Histórico Nacional, el Cabildo y otros ámbitos que también son de la Nación. El museo más visitado de la República es el Museo de la Casa de Gobierno. Es algo que pocos saben, que tiene también una importante obra plástica, que tiene colecciones importantes y que lo que tiene es historia de la de ayer y de la historia viva también. Así que compartimos con otros ámbitos magníficos de la ciudad un aporte fundamental, ¿no? Pero también hemos tomado una responsabilidad política institucional, que es tratar de quebrar una mala tradición de la cultura argentina, que es la hiperconcentración de ámbitos culturales en un solo lugar. Es decir, para nosotros son muy importantes los palacios, los ámbitos históricos, pero creemos que no es justo que durante una gran parte de nuestra historia casi todo estaba en una sola zona de una zona, en una sola zona del país, en una zona de la ciudad. En ese sentido estamos diversificando los ámbitos y estamos abriendo casas de la cultura, casas del Bicentenario, puntos de cultura en todo el territorio del país, con un gesto que va a ser el broche de oro, que es la apertura de un gran centro cultural en la Villa 21, con todo lo que debe tener un centro cultural de primer nivel, que además va a ser sede de la Secretaría de Cultura de la Nación. O sea, va a ser un ámbito donde yo voy a dar audiencias. De ser una ciudad un tanto monocorde gastronómicamente, con el clásico restaurante argentino, hoy es una ciudad que expresa los sabores del mundo, reinterpretaciones de los sabores del mundo. Tenemos chefs argentinos y extranjeros de primer nivel presentes en la ciudad y tenemos por sobre todo los restaurantes llenos, lo cual no solo habla de un gusto por la gastronomía, sino de una posibilidad de acceso de enormes sectores de la sociedad al consumo, un consumo de mayor nivel en la gastronomía, porque sin consumidores no hay restaurantes. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Iván, ¿qué te seduce más de Buenos Aires? La amplitud de ciudad que tiene, su tamaño, la oferta cultural y gastronómica, de entretenimientos,
hay de todo y para todos los gustos, y es una ciudad que siempre se está evolucionando en cuanto a la oferta. La gastronomía de esta Buenos Aires, ¿qué te dice, qué te transmite? No, primero una amplia, valga la redundancia, amplitud de gustos maravillosa. Uno puede encontrar de todo y para todos los gustos. Tenemos desde muy buenos lugares de comidas regionales argentinas, como también tenemos muy buenos lugares de comida internacional. Es un lugar que en cada calle hay un restaurante diferente y está buenísimo eso. ¿Qué te pregunta la gente de Buenos Aires? No, la gente pregunta las curiosidades, cómo es como ciudad, lo que escuchan. Estamos en una posición geográfica que hace de Argentina y de Buenos Aires un lugar muchas veces hasta misterioso y está buenísimo. Está bueno que la gente venga a conocer la ciudad. Gracias, Chao. Para esta ciudad es un honor que Buenos Aires sea sede de Artevay, y además cada año va incorporando cosas nuevas para atraer más público, y como digo yo siempre, no solo es para los coleccionistas ya avezados e importantes, sino también para los que empiezan su primer colección. ¿Cómo observás en estos momentos no tan fáciles al segmento de la gastronomía? No, realmente estamos preocupados porque sabemos que están atravesando un momento muy difícil. El otro día estuvimos con gente de la Cámara que nos contaba que cerraron más de 200 parrillas en los últimos tiempos en la ciudad, y la verdad es que es una fuente de trabajo intensiva, así que es empleo que se pierde, es inversión que se pierde, así que esperamos que la situación económica del país mejore cuanto antes para que este sector pueda volver a haberse revitalizado. Estamos para facilitar y la verdad que todos aquellos que trabajan en la Cámara lo saben, pero también es clave que el Gobierno Nacional termine con esta política de cepo, que desalienta el turismo interno está cayendo, el turismo externo también. Digamos, tenemos que empezar a promover que vuelvan a la ciudad los turistas, que obviamente son grandes consumidores de este rubro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Evelyn, ¿y qué te parece que Buenos Aires genere un evento con esta fuerza, con esta potencia? Me impresiona porque la cultura cada vez se ve más, la gente, tanto en la Feria del Libro como Arteva, que reúne millones de personas, porque esto es impresionante, es el primer día y la verdad que tiene un éxito rotundo. Y bueno, los nuevos artistas están convocados también. Hay un espacio para todo el mundo y esto es maravilloso, para que la gente se reúna en un mismo lugar, el que quiera comprar buenas obras, el que quiera comprar nuevas obras. A mí me parece fabuloso toda esta acción, todo este mecanismo de Arteva de juntar, vienen de todos lados del mundo. Esto ya es internacional. ¿Qué te dice Buenos Aires gastronómicamente? Uno le gusta todo. Yo creo que se come muy bien, muy bien. Hoy hay mucha fusión de diferentes países y estamos aprendiendo a comer diferentes cosas que no estábamos acostumbrados. Bueno, muchas gracias. Un placer. Mucha suerte con el programa. Gracias, Un besito. Cuando observas Buenos Aires, ¿qué pensás? Bueno, yo creo que estoy frente, habiendo tenido el privilegio de haber representado a Argentina en las mayores capitales del mundo, que estoy en el centro del mundo. Y yo creo que quizás esa capacidad de síntesis en diversidad que Buenos Aires expresa cotidianamente, tenemos que transformarla en un patrimonio de todos los argentinos. No somos más, pero tampoco menos de cualquiera de las grandes ciudades. Compartimos los mismos problemas, tenemos los mismos inconvenientes ligados a la inseguridad, a la basura, a la desorganización de una ciudad donde confluyen 11 o 12 millones de personas cotidianamente. Pero lo que tenemos extraordinariamente, pese a todos los problemas que hemos vivido, es una enorme capacidad para convivir, para seguir creando pese a todas las dificultades y todas las frustraciones. Entonces, en eso yo creo que tenemos la creatividad y la capacidad de una de, yo diría, 5 o 6 mayores ciudades del mundo, sin lugar a dudas.
cuando lo gastronómico y lo hotelero empiezan a resentirse, significa que hay muchas cosas en profundidad que se están resintiendo. Entonces no tienen solución en sí misma, porque requieren que efectivamente se corrijan cuestiones estructurales que inmediatamente repercuten también positivamente, de la misma forma que cuando las cosas no funcionan, el primero que va a mostrar que los problemas existen son estos dos tan importantes sectores, los dos primeros sectores que van a demostrar que las cosas se corrigen son estos mismos sectores. La reflexión es que desgraciadamente no hay solución autónoma, no hay una solución para el sector gastronómico u hotelero que no esté directamente ligado a que realmente nos pongamos de acuerdo en las cosas más profundas. Yo creo que eso es muy posible. Y hablamos de dos segmentos aparte con una potencialidad en lo que hace a generación de trabajo y puestos de empleo importantísimo. Importantísimo. Hoy son una industria, quizás juntas o separadas, las de mayor creación de empleo que se presenta en el mundo moderno, no solamente en la Argentina. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos.